por eso justamente es artesanía. Claro, ¿no? ¿Ves? Estos tejiditos, por ejemplo, son de la palma. El color, el crema es original, no es pintado, los colores sí, ¿no? Que son individuales, que se utilizan para poner la tacita de té, del café, los bizcochitos, ¿no? A ver. A ver, les doy uno a cada uno. Sí, este trabajo también se trabaja en hilo. En hilo, sí. Es que en Monsefú trabajamos en hilo también, lo que es las... A ver, madre. Sí, sí, está carita esa patita, pero se trabaja. Tenemos en lo que es los paños que se entregan en matrimonio, que hasta ahora hay costumbre en Monsefú. Sí, yo soy de Monsefú. Y me olvidé, ¿también? Ah, mira, qué bueno. Yo soy de Monsefú. Netamente. Es artesana también. Ah, también, sí. Mira, qué bueno. Por eso. Entonces, sí. Tienes conocimiento que eso es de propio ya, eso. Perfecto. Es propio. Claro. Nadie nos enseña, solamente. Correcto. es la actitud de uno mismo. Sí. Que nosotros lo trabajamos. ¿Hay alguien que quiera intentar esto? Se hacen las alforjas también. En este material de lo que es los marcos. ¿Cómo le llaman eso? Porrón. Un jorrón. Porrón. Sí, un porrón. Para chicha. Ajá. Sí, sí. Su chicha. ¿Cuánto lo venden aquí? 100 soles, dijo la profesora, pero sí. Último 80. Último 200. Último 200. Sí, claro. También confeccionamos lo que es bordados, en manteles, en lo que es en vestidos, en camisas que son para las que visten la ropa para marinera, que eso está informado también la señorita presente, que esos trabajos son artesanía pura. El Centro Nacional de Artesanos es a nivel nacional, donde está agrupándose a todos los artesanos por región. Nosotros aquí en Lambayeque ya llevamos aproximadamente 5 meses empadronando por todos los lugares. Para serles sincero, yo le comentaba al señor Chero, acá Armando le decía oye, a nosotros nos mandan de Lima, por ejemplo, una relación de artesanos que tenemos que visitar, ¿no? Y de los cuales, para la parte de cooperativas, que lo que nosotros le llamamos Comalca, Cumán, Patapo, toda esta parte de acá, dentro de esa data, creo que había uno, creo. Uno de verdad, uno en Comalca. Y yo le decía, oye, pero ustedes no existen. Porque cuando nos conocimos, me decía, ustedes no están aquí en la data. Yo los he buscado y no hay. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿O qué sucede en todo caso? Normalmente, el gobierno cuando entra a Lambayeque, en Eten tiene 300 artesanos, en Monsefú tiene 300 artesanos, en Morrope tiene 300 artesanos, en San José tiene un montón de artesanos, solamente focalizado, y toda la ayuda llega pues a esa data nomás, y no llega al resto de artesanos que están fuera. Entonces, justamente traemos también el saludo en este caso del director general de artesanía, que es que bueno, que es lambayecano, es lo bueno, y que es Ernesto Zunini. Y Ernesto nos decía, no, vamos a ir a Lambayeque, vamos a ir, bueno, vamos a ir a todo nivel nacional y vamos a empadronar al artesano que está en su casa, al artesano que hace su artesanía dentro de su casa y que no llega en el estado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una serie de beneficios. Hay una serie de beneficios que aquí Mari también María les va a explicar. Ella es artesana, su familia es artesana. Ella, claro, ella les va a explicar de los beneficios que se tiene inscribirse en el Rey en la RNA. Y téngalo por seguro, pues, que tendríamos que comenzar a articular. Esa es la idea, articular. Pero una vez que nosotros ya entramos aquí, los otros programas también hay que llamarlos acá, que vengan hacia acá, que comiencen a dar una mirada a esta parte y comiencen a apoyarlos a ustedes, porque esa es la idea. Un primer paso, y yo los felicito de verdad a los de Bucalá, que han hecho esta feria. Ustedes también tienen que hacer su feria, el Estado también tiene que apoyarlos acá para que puedan hacer esa feria, comenzar a promocionar sus productos, ¿me entiende? Por ejemplo, el Nicetur tiene su propia
ventana virtual, donde se puede exponer un producto. Yo puedo poner este producto y este producto lo ve a nivel mundial, por ejemplo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, pero ¿y eso? ¿Cuántos artesanos saben de eso? O sea, saben poquito, pero el resto no lo sabe. ¿Y a cuántos de los artesanos ha llegado, por ejemplo, un monitor y le ha dicho, ¿sabes qué? Mira, este producto hay que colgarlo en la página. Y hay que ponerle su número de celular para que cuando quieran comprarlo te llamen a ti. O sea, a eso voy. ¿Cuántos saben de eso? Nadie sabe. Entonces, solamente en la Mayeque lo sabe algunos artesanos de Monsefú, algunos artesanos de Eten, algunos, y ellos pues están bien, ¿no? Y el resto, el artesano de a pie, el artesano que está en su casa, el que hace una artesanía, el que trabaja tal vez en su chacra y también es artesano, ¿eh? Porque hay gente que hace las dos cosas. Entonces, todos tengan ustedes muy buenos días. Aquí les saluda María Elena Sabache. Como bien lo viene diciendo don Carlos, yo vengo apoyándolos a ellos en el sector de artesanía. Yo también vengo de tradición ancestral. Mi madre también y mi abuelita son artesanos. Bueno, mi abuelita fue artesana. Ella falleció y hemos quedado con el legado ancestral. Como bien se viene diciendo, ¿no? El Registro Nacional del Artesano es muy beneficioso para cada uno de ustedes, porque ello les va a permitir de que no solamente ustedes tengan un nombre reconocido como lo que son ustedes artesanos, sino que asimismo les permita a que ustedes puedan participar de proyectos, de beneficios que el Estado les pueda brindar a través de los concursos. Pero para ello, ustedes tienen que tener un nombre, por así decirlo, lo que es el Registro Nacional del Artesano. Para que ustedes puedan acceder, ¿no? Como dice don Carlos, son 5,000 soles que le dan a cada artesano, pero no les van a dar así nomás, no, sino ustedes se tienen que presentar en un concurso mediante un proyecto. O sea, ustedes tienen que saber elaborar un proyecto, o sea, no por el hecho de que cada artesano elabore sus productos, ¿no? Solamente por quererlos elaborar, no, sino que, o sea, cada arte de ustedes tiene, como se dice, una tradición, tiene un legado, viene de una enseñanza. Entonces ustedes tienen que plasmar esa enseñanza o esa cultura de cada distrito, región, mediante ese proyecto. O sea, ustedes tienen que ponerle un nombre, identificarlo a su artesanía, claro. Y con eso ustedes presentarse a ese concurso. Entonces ustedes logran, como se dice, salir beneficiados, ganar ese proyecto. Es ahí donde a ustedes el Estado les brinda el beneficio. Son 5,000 soles que están viniendo recurrente, 5,000 soles, para poder implementar el taller. Hay implementación del taller, hay accediendo al mercado, entonces todo ello les permite a ustedes implementarse y darse a conocer. También está la plataforma de artesanías del Perú, como bien lo decía don Carlos, también les permite de que sus artesanías las ingresen a la plataforma y sean visualizadas. Yo les digo por experiencia propia, porque yo también, así como todos ustedes, solamente el ingreso mío era nada más en mi distrito, gracias al apoyo que también recibí del ministerio, del MINCETUR, de otros directorios también. Ahora ya mi artesanía no es reconocida a nivel nacional, ya también es a nivel. Sí, ya, gracias a Dios, con la bendición de Dios, poco a poco vamos saliendo adelante. Es por ello que yo, por experiencia propia, conozco la labor del artesano, porque yo vengo de tradición de mi madre. Entonces a mí me gustaría que ustedes formen parte de ello. No solamente yo vengo apoyando al MINCETUR, sino también estamos con el Ministerio de la Producción. También hemos ingresado al sector artesanía, porque no había también un grupo focalizado de artesanos nada más. Pero desde que se contactaron con mi persona, yo vengo trabajando con Monsefú, con Santa Rosa, con Eten, con Morrope, próximamente Pucalá, bueno, y se integra este grupo de Pampa Grande. Entonces todo ello se manifiesta en el monitor. Justamente hemos quedado en coordinar y organizarnos, porque ellos también llevan ferias, también brindan apoyo en lo que es este Fight Expo, que también es similar a los programas del MINCETUR, pero en este caso ellos son proyectos mucho más grandes, más mayores, en donde les pueden dar hasta un crédito para facilitarle al artesano mediante un proyecto también de postulación de hasta 100,000 soles que les pueden brindar para que ustedes implementen sus negocios. Pero para ello se está coordinando con el monitor también para que ingrese a Pucalá y después venga a visitar también acá Pampa Grande. Entonces todas esas
eso se ayuda, les va a permitir a que ustedes se den a conocer y no solamente se queden acá, ¿no? Como se dice, sino que ya tengan un nombre y tengan un reconocimiento. Por eso es muy importante de que ustedes puedan acceder al registro nacional, que es, como se dice, la base primordial para que ustedes empiecen a surgir y a salir adelante. Colaboramos con los chicos en la lechuza que tiene, que justo creo que no sé si se recordará usted, pero justo por eso el señor Roger Mejía nos llamó. Y bueno, yo ahorita no me he incorporado porque también estamos trabajando con Atfutmo y del Bosco. Eso le dimos a la, ¿cómo se llama? Tenía una conferencia. Y el señor Roger me contactó, o sea, por eso, que estaba delicada y no pude. O sea, y él no ha participado porque, uno, no tenemos materiales, otras, los chicos están, ¿no? Algunos han tenido que emigrar por la situación de Pucallpa que se está atravesando. Entonces ya no pude llevar tampoco ni mi trabajo ni nada. Ahorita se están elaborando unos llaveros. Quizá para después de, para diciembre, de repente ya estemos volviéndonos, ¿no? ¿Qué tiempo tardas? 10 minutos, por mucho, 10 minutos. Sí, lo hace rápido. 10 minutos. Sí. Ajá, está hilando. Algodón nativo. No estoy torciéndolo, el hilo de A2. De A2, para darle. ¿Su nombre, señora? Lorisa Rojas Segura. Lorisa Rojas, ahí me está enseñando a hilar. Algodón nativo. De arte antiguo. Ajá. Algodón nativo. Algodón nativo. ¿Con qué finalidad? En blanco. Para hacer los tejidos de poncho o mantas para cubrirte o mantas para poderte sentar pues a trabajar lo que es el telar. Sí. Tú estás haciendo un trabajo de torcido. Torcido. Sí, ese es torcido. Un torcido de hilo, sí, de dos. Ajá, dos segundos. Primero se saca la hila delgada y luego se hace de a dos para hacerlo el tejido en telar. A falta de la soga que por el momento rápido que tuvimos, no pudimos traer, voy a hacerles un mostrario de un tapete tejido a mano. Estos tapetitos no solamente sirven como abanico, porque también se emplean como abanico, también se hacen bolsos. En esos trabajos hay variedad de labor que nosotros podemos exponer para una exposición. Acá nosotros nos adaptamos a la posibilidad, si por ejemplo no tenemos un material o una herramienta, nos podemos adecuar a lo que está a nuestra mano. En este caso solamente le voy a hacer un mostrario leve. Esto es la palma, es su color natural. Ahí están mis palmas. Si queremos de colores, pues podemos teñirlo con lo que es el achote, ¿no? El achote es natural, ¿no? Y el color también es bien firme. Mira, esta forma. Otro nombre. Va quedando el tapete. ¿Te das cuenta? Y si queremos con diseño también se hace con colores también. Miren ahí. Claro. Te lo di, mamacita. Te lo di, búscalo. Porque estaba invitado al colegio, porque me daba una charla. Ahorita voy a dejar un momento. Ya, tú lo que tienes, porque ahora estamos teniendo para el viernes.
Estamos tratando de adaptarlo un poquito a este trabajo porque no tenemos el material disponible. Yo vi que no había surtido, seguro de cómo la hacer las colchas. A ver, ven acá. El uño va a facilitar a que sea más fácil el tejido. ¿Por qué? Porque de esta manera va a tener la facilidad de levantarse la hebra para poder pasar la trama. ¿Ya? Ah, ya. En este aspecto, digamos. En la a mitad. Ver. En la mitad. Pero acá, ¿no? Está para cruzar. Sí. No, que acá tiene le que falta. La hebra. Le falta cruzarlo. O sea, ¿el cruzado en qué momento se hace? En el urdido. El urdido es poner dos estacas en el suelo y poder poner la paja o el hilo y hacerle un cruce en ese. Va a ir así. Cuando ya se trabaja, se pone el uño. Esto se llama uño, donde vamos a pasar la piola a sentido contrario. ¿En qué sentido? En la de acá abajo. En la parte de acá abajo. A ver. Entonces, es de esta manera el uño sirve para levantar la hebra que está abajo, ¿no? Al levantar la hebra de abajo, podemos poner la trama y soltamos y baja. Entonces ya el tejido queda cruzado y lo puedes apretar con el kide, que es esta herramienta. A ver, por favor. Flaquito. El ese de pico. Eco. Ya, el kide sirve para ajustar. Thank you.